Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Sevilla. Sean ustedes bienvenidos a este programa Historias en Nuestra Voz. Maestro Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Contento de estar aquí, como siempre, grabando en nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso. Esto es de GESTV, TV Aprendiendo, y pues sí, es Historias en Nuestra Voz. Tenemos hoy un programa muy emocionante. Importante también, no sé. ¿Qué te podría decir? La materia a mí me gusta el tema del que se va a tratar. Y para ello vamos a presentar al equipo que nos acompaña. Ellos son alumnos de escuelas secundarias técnicas. Empezamos con nuestras guapas acompañantes aquí, que traen unos cojines padrísimos. Nosotros presumiendo a Quetzalcóatl, con el logo de Historias en Nuestra Voz. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Omiltemi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel. Buenos días, mi nombre es Caled. Bueno, pues muchas gracias, Abril, Omiltemi, Emanuel, Caled, no me falló la memoria, ¿verdad? No, para nada. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso, tenemos a una invitada bien importante. No sé, ¿qué opinas tú del tema que vamos a tratar hoy de la materia? Pues sí, es muy importante porque tú sabes que nuestra audiencia, la mayoría son jóvenes adolescentes de escuelas secundarias, y es un tema muy importante que tiene que ver con la comprensión lectora. Herramientas para poder desarrollar más esta habilidad o capacidad, maestro. Okay. Gracias. Bueno, pues se encuentra con nosotros la doctora Gema Jara. Doctora Gema, buenos días, ¿cómo estás? Ah, pues muy buenos días a todos. Buenos días. Muy contenta de haber sido invitada y bueno, pues esperemos que sí tengamos un programa muy interesante, porque sin duda es muy importante el tema. Así es. Tú nos vas a hablar acerca de una plataforma que es Common Lit. Y vamos a dejar que sean los jóvenes quienes averigüen un poquito de qué se trata. Gracias por permitirnos tu tiempo para dialogar con ellos, que creo que son los principales beneficiados. Digo, a nosotros nos encanta la lectura, pero qué mejor que la juventud esté leyendo. ¿Quién va a empezar, muchachos? Ya. A ver, Emanuel. Mi primera pregunta es, ¿desde hace cuánto está abierta la página del público? Ah, sí. Acabamos de salir, Emanuel, estamos apenas desde que iniciaron el año, en agosto 20, pero estamos muy contentos porque a la fecha ya tenemos más de 4.000 usuarios en todo el país y bueno, estamos tratando de darle bastante publicidad, así que espero que ustedes sean nuestros voceros y regresando pues a su escuela puedan hablar con todos sus maestros para que puedan abrir la plataforma a todo el grupo de compañeros. Y estamos trabajando desde tercero de educación primaria hasta la secundaria. Así que pues ustedes son los principales beneficiados si deciden tomarla y les prometo que van a tener lecturas muy agradables. Okay. ¿Y qué es lo que contiene su página? Ah, esa pregunta es muy buena, Abril, porque estamos trabajando en todas las áreas del saber. Sabemos que siempre la comprensión lectora se hace como un aliado solo del español, pero en esta oportunidad estamos tratando de darle herramientas a los profesores de español, entiendo usted, maestro, es profesor de español, sí. Y ustedes de historia, y tenemos textos históricos, tenemos textos de formación cívica y ética, tenemos textos de educación socioemocional, tenemos algunos textos de matemáticas, tenemos textos de biología. Entonces los niños pueden, los jóvenes como ustedes, pueden trabajar distintas áreas del saber, pero siempre con una constante, que es la comprensión lectora. Entonces consideramos que es una herramienta que les puede a ustedes servir, porque si van al aula de cómputo pueden trabajar la materia que quieran y siempre apoyándose para que cada día más puedan conocer lo que es la lectura a través del análisis que puedan hacer ustedes, de la evaluación de lo que leen, de la interpretación de lo que leen. Así que pues están cordialmente invitados en todas las materias. ¿Y cómo elige a sus autores de los libros? Nosotros trabajamos no con libros, sino que trabajamos con textos cortos. Una de las últimas investigaciones en lo que es la habilidad de comprensión lectora es lo que se llama lectura profunda, que se trabaja con textos cortos donde los jóvenes como ustedes tienen que regresar al texto, interpretarlo, sacar lo que dice en detalles para que puedan llegar a comprender muy a fondo lo que es lo que dice el texto. Entonces trabajamos más bien con textos que ya están. Tenemos dos tipos de textos. Tenemos los textos que son literarios, que estamos trabajando con autores latinoamericanos clásicos. Y tenemos también textos informativos. Y para ello, para responder a tu pregunta, lo que estamos haciendo es tratar de
tener convenios con instituciones reconocidas del país. Por ejemplo, podemos nombrar un gran aliado en esto que ha sido Conavio, que es para biodiversidad. Entonces ellos nos dan textos que sabemos que están pues muy sustentados porque ya han sido revisados y publicados por ellos, y lo que nosotros hacemos es tomar estos textos y trabajarlos de acuerdo a lo que es el currículum nacional. Esto lo comento muy rápidamente, a ustedes que son maestros les va a servir, porque todos nuestros textos están alineados en cada una de las preguntas con los aprendizajes esperados, tanto de la materia de español como de las otras asignaturas. ¿Y de qué manera influyen sus obras hacia los lectores? Ah, qué buena pregunta. Yo espero que influyan de una manera muy positiva, porque mientras les damos una información que a ellos les pueda servir en cuanto a conocer, por ejemplo, algo de biología o conocer algo de historia, pensamos que les ayudamos porque también van desarrollando y practicando su habilidad lectora. Y esto les permite capacidad de síntesis, capacidad de comunicación, capacidad de interpretación, capacidad de diálogo. Pero pensamos también que al trabajar textos cortos, que el niño siente seguridad de contestar y tiene una metodología que lo va guiando para que vaya contestando si se pierde poco a poco, también le va dando una seguridad en sí mismo porque los empodera. En tanto el niño siente, o el joven siente que puede terminar una lectura, si le fue no muy bien no importa, a la siguiente le podrá ir mejor, pero va completando distintas lecciones y las va sintiendo, digamos sintiendo que puede avanzar en la comprensión lectora. Entonces creo que esta parte emocional es una de las cosas más importantes porque les va dando la sensación de que ellos pueden trabajar y pueden ir avanzando conforme su propio ritmo. Okay. ¿Qué libros o textos nos recomiendas a los jóvenes? O... Ahí yo les pediría una cosa. Llegando a su salón, le dicen a su maestro de español o su maestro de historia que les abra un grupo, les cree un grupo y ustedes pueden explorar la plataforma. Igual la pueden explorar revisándola y les pueden decir ustedes qué texto les gustaría para nivel de secundaria. Pero los invitaría a que la exploraran quizás la primer clase juntos y pudieran ir eligiendo una lista de los textos que quisieran trabajar. ¿Qué es lo que la motiva a seguir con esto? Me motiva mucho pues verlos a ustedes, ¿no? Ustedes son en realidad el principal motor. Pensar que podemos contribuir con un granito de arena a la educación de ustedes es, yo creo que es lo que es, por lo que estamos todos acá. Algo que en particular me gusta de este proyecto educativo, de esta plataforma, es la propuesta metodológica. Además de que trabajamos con lo que es la lectura profunda, es decir, volver al texto, ver detalles, ayudar a las personas a que vayan construyendo la interpretación del mismo, tenemos una serie de pasos que creo que hacen la lectura muy accesible y muy fácil para ustedes. Esto es, tenemos, por ejemplo, preguntas de lectura guiada. Entonces, antes de entrar a una evaluación, es una primera lectura que se le da al texto y se le va enseñando al niño a que párrafo por párrafo pueda ir contestando. La segunda parte que pienso que les ayuda mucho a los niños es que se enfrentan ellos por sí solos en su computadora o si no tienen conexión, el maestro puede hacer PDFs y el niño contesta las preguntas de evaluación, que ya van en un detalle un poco más profundo de lo que es el texto. Y la tercera parte, y bueno, aquí en las preguntas de evaluación algo importante que decir es que siempre una pregunta es abierta. Entonces ustedes tienen que escribir y tienen que, digamos ahí, practicar su capacidad de síntesis, su capacidad de argumentación. Maestra, doctora, entonces aquí sería importante que es una herramienta para nosotros, además, porque tenemos las famosas evaluaciones ANSIAR, análisis, síntesis y argumentación. Entonces, es una manera de acercarnos más a los jóvenes que vean el manejo de la tecnología, que hagan la lectura, que contesten preguntas de análisis, de síntesis, de argumentación. Porque a veces ya el hecho de estar en una pantalla viéndolo como que nos emociona más, ¿no? Digo, el libro es el libro y es importantísimo y el olor al libro es maravilloso, pero el que vean ellos el trabajo a través de la computadora como que les atrae. Entonces, nosotros podemos tener ahí la herramienta de hacer nuestras evaluaciones ANSIAR a través de la plataforma. Sí, yo creo que sin duda, porque
Bueno, la capacidad de síntesis está en las respuestas, la capacidad de argumentación está en la respuesta abierta, pero y a eso se lo da la plataforma, sin duda. Pero además, todos nuestros textos tienen las preguntas de discusión, donde los niños ya ponen a prueba de forma verbal lo que pudieron aprender, cómo lo pueden extrapolar a otros contextos, tanto del mismo libro como de su vida personal, de la escuela. Entonces, consideramos que en este sentido la metodología genera distintas competencias, todas que tienen que ver en un contexto comunicativo. Entonces, yo me permito decir que la plataforma sin duda les puede dar muchas herramientas para esta evaluación. La herramienta tiene un sistema de estadísticas que usted puede ver el seguimiento por el grupo, por cada alumno, incluso cómo se comportó el alumno frente a determinadas preguntas. Por ejemplo, cuántas veces tuvo que contestar para llegar a la pregunta a la respuesta correcta, etcétera. Entonces, los invito a explorarla. Lo único que necesitan es tener un correo electrónico y poner su clave de centro de trabajo. Y ustedes pueden explorarla y después ustedes invitan a los grupos. Usted puede tener 3 grupos en la secundaria, incluso puede hacer comparaciones, cómo se comporta un grupo con otro, dar distintos textos y ver qué textos responden mejor a lo que sus necesidades, etcétera. Doctora, comentaba que las lecturas son seleccionadas con base a los aprendizajes esperados. ¿Las lecturas ya están seleccionadas con la nueva currícula? Sí, estamos eligiendo lecturas y más bien lo que hacemos es que los alineamos al nuevo currículo. No es que los elijamos a partir de los aprendizajes, porque la plataforma también es internacional, estamos llegando a Iberoamérica, pero lo que sí estamos haciendo es con los estándares que tenemos, que son internacionales, estamos trabajando cada uno de los aprendizajes esperados del currículum 2017. Okay. Cuando usted estudiaba, ¿había como un proyecto así que le ayudara? No, corazón. Tiene muchos años que estudiaba, entonces todavía no teníamos el internet en esta forma de estudiar. Así que ustedes aprovechenlo, porque nosotros sabemos, los adultos, que a ustedes les gusta estar en contacto con el internet por distintas cosas, ¿verdad? O sea, ustedes... A veces se dice que nacen con el chip incluido, ¿no? O sea, toman un aparato tecnológico y no les cuesta revisarlo, investigarlo, ver cómo se maneja. Entonces, los invitamos a que lo utilicen para el estudio porque les va a ser muy entretenido, van a aprender distintas cosas y les puedo decir de antemano, se van a entretener. Acabamos de tener algunos... acercamientos en otras escuelas y los chicos se les va la hora rapidísimo de leer la pregunta, de contestar en la máquina, de escribir. Los invitamos a hacerlo porque sí les va a ser muy atractivo el trabajo. Sí, una pregunta, ¿no ha pensado para hacerlo a los niños más pequeños para que vayan reforzando su comprensión lectora? No, todavía estamos apenas en tercero para arriba, porque para los niños más pequeños, como ellos están aprendiendo apenas a leer, se necesitan distintas estrategias. Entonces, si bien sin duda hay que enseñarles, es de distintas formas. Entonces, nos estamos enfocando solamente desde tercero hasta secundaria, que los niños ya tienen cierta capacidad de lectura. ¿Cuál ha sido su libro más destacado que usted haya visto? Haya leído más. Acá el libro que más ha gustado en el nivel de secundaria, de los que tenemos nosotros en la plataforma, es el del Ana Frank. Estoy prácticamente segura que es el de Ana Frank. También otro que gusta mucho es el del Holocausto. Es curioso, pero lo quiero también sacar a la mesa porque está el maestro de historia. Y estuvimos entrevistándolo otra vez, 60 alumnos que habían estado ellos trabajando la plataforma y nos mostraban estos dos textos como los que más les había llamado la atención, pero era precisamente porque acababan de revisar el Holocausto en historia. Entonces, lo comento porque, por ejemplo, en los clubes de autonomía curricular, si están varios maestros o si tienen estas reuniones ustedes de escuela, a lo mejor pueden conjuntar textos y trabajar, por ejemplo, si van a ver en biología ciertas cosas de anatomía,
tenemos una lectura que también gusta mucho, que se llama Un hombre da a luz, y entonces se puede trabajar de manera paralela, porque por lo que nos declaraban estos alumnos que estuvimos investigando, por qué fue tanto el auge de estas dos lecturas, ¿no? Ana Frank y el Holocausto, es porque les había gustado mucho ver cómo lo trabajaban de distintas formas. Entonces, como que comprendían la totalidad del problema. Okay. ¿Usted ha escrito libros para la página? O sea, ¿ha metido libros usted? No, no, yo he escrito libros, pero libros de texto, pero para la Secretaría de Educación Pública. Y esta es una organización distinta a la SEP. Estamos trabajando con SEP en el sentido que ellos nos aprobaron 6 clubes de autonomía curricular, pero no somos parte de la Secretaría. Somos una organización independiente que estamos colaborando, con las escuelas públicas que nos quisieran tomar, porque debo decirlo, esta plataforma es 100% gratuita. Está para todos los niños de México, pues sí, de América Latina. Doctora, ¿qué otras herramientas me ofrece la plataforma Common Lit, independientemente de las lecturas? ¿Qué más puede hacer el alumno? ¿Qué más puede trabajar el profesor? Bueno, el profesor puede hacer una planeación de 36 semanas, es decir, de todo el año escolar, si quisiera trabajar toda la plataforma nuestra. Tenemos de tercero, cuarto de primaria, quinto, sexto y secundaria, tenemos 36 lecciones donde el profesor podría hacer una planeación completamente en la parte de español. En la parte de otras materias tendría más bien que seleccionar los textos que tenemos, porque todavía no tenemos biblioteca completa como para tener 36. Otra forma que creo que podemos ayudar es trabajar en tanto se le ayuda al niño a ejercitar las habilidades digitales, que finalmente son competencias para la vida. Entonces también invitamos a los maestros, porque me ha tocado algunos docentes que me dicen: no me gusta mucho ir al aula de medios, porque entre lo que los niños se arreglan, se forman, caminamos, llegamos, perdemos 20 minutos. Pero bueno, yo invito a estos maestros a que lo vean desde otro punto de vista. Muchos de nuestros niños no tienen posibilidades de trabajar en computadora si no es en la escuela. Muchos no tienen computadora en casa ni tienen esto. Entonces, veámoslo desde el otro ángulo. Le estamos dando a los niños la posibilidad de generar competencias para la vida. Entonces, invitémoslos, porque le posibilitamos que ellos aprendan en una sociedad altamente tecnologizada la posibilidad de Internet. ¿Aproximadamente con cuántos usuarios cuenta su página web en la actualidad? Tenemos dos plataformas, una en inglés, que es con la que se inicia, y esa tiene 6 millones, estamos muy contentos porque en muy poco tiempo llegamos a 6 millones, y en español, que acabamos de salir en México, tenemos 4,000 usuarios, a mes y medio de que arrancamos. ¿Cómo surge el nombre de esta plataforma? Es porque en inglés sería como literatura común, ¿no? Literatura para todos, un poco sería la traducción. ¿Es common? Sí, common en inglés. Ah, ok. C-O-M-M-O-N y lit de literatura. Entonces, es un poco un nombre de ahora prestado, por así decirlo, porque no surge de acá, porque nosotros somos una organización que surge en Estados Unidos en el año 2014, principalmente para apoyar niños de poblaciones vulnerables. Entonces, como se ha tenido bastante éxito, recibimos una donación importante para hacer un piloto para América Latina, y México fue el país seleccionado pues por nuestra diversidad cultural, por todo lo que ofrecen los distintos segmentos de la población. Entonces, por eso es que estamos acá, y estamos entonces trabajando, con textos pensados para el currículum nacional. Perdón, doctora, yo quiero hacer una interrupción. Me voy a permitir invitar por acá a alguien que esté en el público el día de hoy, pero que venga a acompañarnos a decirnos qué piensa de este proyecto, Rosa María Makini. Ojalá que nos acompañes por acá. Sí. Adelante. Bienvenida. Ella es de Televisión Educativa y se encuentra por aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues estamos platicando con la doctora Gema Jara. Sí. ¿Cuál sería tu comentario acerca de esta maravillosa página, plataforma, herramienta que nos brinda para nuestros alumnos de primaria y secundaria? Bueno, pues para mí sería que es un recurso muy diverso, muy rico,
para precisamente apoyar la comprensión lectora, como bien decía, no solo para la asignatura de español, sino para todas las asignaturas. Y como sabemos, pues la comprensión lectora es algo que todavía en los resultados que tenemos en las pruebas, pues no tenemos los resultados que estamos esperando. Entonces, sí creo que la plataforma puede ayudar mucho a los alumnos, a los jóvenes y a los maestros también para poder organizar de mejor manera el acercamiento precisamente al tema. Y como bien comentaban, la parte tecnológica, yo le pongo también, le veo ese plus de poder llevar un tema tan importante con recurso tecnológico. Entonces, creo que invitaría tanto a los jóvenes como a los maestros a que la usen, la exploren, la conozcan, que creen los grupos que nos está comentando la doctora y que, bueno, creo que también pueden tener comunicación, ¿verdad? Podrían tener una forma de, si tienen dudas, si tienen, poderse comunicar directamente con ustedes. ¿O? Sí, sí, sí. Tenemos dos mail que podemos poner a su servicio. Tenemos un mail que se llama entremaestros@commonlit.org, y si tienen dudas técnicas de algún problema que se les complica, ayuda@commonlit.org. El entremaestro lo estamos usando pues para cualquier duda metodológica, didáctica que ustedes quieran compartirnos. Comentarios son bienvenidos. También tenemos el Facebook, ahí los invitamos a que nos sigan. Y bueno, estamos pues abiertos para que cualquier dificultad podamos tratar de trabajarla juntos, porque pues arrancar un proyecto en un país tan grande y diverso como México no es fácil, así que ojalá pues con la ayuda de todos podamos hacer lo mejor posible. Fíjense, Gema y Rosa María, que yo me siento afortunado porque aquí a mis jóvenes les gusta leer, pero ¿por qué será eso que a los mexicanos como que nos da flojerita leer? Digo, porque se ha dicho que leemos poco. ¿Por qué será que nos da flojera leer? Yo afortunadamente llego a los grupos y me empiezan a preguntar por un libro, preguntan por otro. Entonces, como que me ha tocado ver que sí, no sé de dónde salen esos datos de que no nos gusta. Bueno, ha habido varias encuestas que se hacen, ¿no? Algo importante, una de las últimas evaluaciones que se hizo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, que fue en junio de 2017, los resultados no fueron muy alentadores, ¿no? Realmente más del 30% sale con dominio insuficiente, solo un 8.3% sale que tiene un buen, excelente dominio. Y bueno, si juntamos, son 4 niveles, entonces si juntamos los 2 más bajos, es mucha población la que tiene dificultades en términos de comprensión lectora. También se dice que de pronto los textos son caros. Por ejemplo, una familia a veces clase media, que no tiene un ingreso muy alto, ir a una librería y gastarse $600 en libro es caro, y un libro más o menos promedio vale unos $200. Entonces no es muy accesible a toda la población de pronto. Tenemos, por suerte, bibliotecas públicas, tenemos muchos recursos, pero por eso pensamos que el poner en la mesa todo este tipo de recursos que primero ayuden a los niños, los orillen, a primero empoderarlos, sentir que ellos pueden concluir un texto, ellos pueden interpretar un texto, ellos pueden contestarlo, seguramente los va a incentivar para que en un segundo momento ya puedan ir a un libro completo, ¿no? Entonces, ese es un poco el acercamiento que estamos haciendo. Y bueno, quizás se dice que no nos gusta leer porque un poco algunas investigaciones han mostrado que al menos se nos dificulta, ¿no? Y yo también creo que a veces la manera de acercar a los niños, a las personas desde niños, posiblemente lo hacemos desde la parte muy escolarizada. Y eso puede ir causando cierto rechazo, precisamente como decía la doctora. De repente, el empezar tal vez con un libro que no es exactamente el que yo quiero, sino es el que tengo que leer, y que no me va muy bien porque no comprendo muy bien, me hace ir generando tal vez un rechazo. Pero si dejamos que los niños, por ejemplo, en una plataforma como esta, escojan en un momento dado qué libro, qué texto les interesa, y lo voy leyendo poco a poco, y lo voy analizando y voy comprendiendo,
creo que esta estrategia podría ayudar a que los jóvenes y, bueno, los niños y todas las personas vayamos generando un gusto, porque eso es lo que hay que lograr, ¿no? Que la lectura sea algo gustoso, algo que me haga sentir bien, algo que me deje una satisfacción de haber conocido a alguien, de haber conocido tiempos pasados, ¿no? Entonces, me parece que entrar con una estrategia como la que nos presenta Common Lit podría en un momento dado ayudar a revertir este posible... Porque en general, como bien dices, los mexicanos yo veo que sí leemos. Vamos, ¿sí?, en el metro, por ejemplo, en el transporte público, y todo el mundo va con un... Si no es con un libro, va con una revista, con un periódico. O sea, sí le... Ahora con los celulares, sí, pues también todo el mundo va leyendo. Lo que pasa es que también a veces creemos que leer es leer cierto tipo de lectura, ¿no? De literatura clásica, de la que es reconocida, y no leer un libro, un periódico, una revista, un artículo, lo que me publican en Facebook, ¿no? Pero eso también es leer y también me enseña cosas también, y de ahí ir pasando a otro tipo de textos. Eso sí es lo que la escuela nos ofrece. Perdón, casi estamos llegando al final, pero antes de despedirnos me gustaría, Abril, no sé si quieras mandar algún saludo, pero antes dinos, ¿qué tipo de lectura te gusta? Bueno, pues me gusta como la ficción. ¿Y algún saludo? Al novio, ándale. Bueno, un saludo a mi tutora Tere Moreno. La barba, ¿no? Manuel. Sí, me gusta leer ciencia ficción y suspenso. Son los dos que más me gusta leer y comprender. ¿Y saludo? No. Qué antisocial. Calet. Bueno, a mí me gustan mucho los libros de suspenso. Y quisiera mandar un saludo a mi maestro de español, Alberto. Recibido. Sí. Qué rápido, Qué rápido. Para que vean la velocidad aquí de los medios de comunicación. Omiltemi. A mí me gusta leer los libros de romanticismo y ciencia ficción. Y un saludo para mis amigas, a Miyoshi y Evelyn. Antes todavía de despedirnos, Rosa María, ¿qué consejo le das a los jóvenes de secundaria, particularmente, porque estamos en el canal de secundarias técnicas, para que nos acerquemos a este tipo de instrumentos como es la plataforma, en este caso Common Lit, pero tantas herramientas que ahora la tecnología nos brinda y que con el apoyo de gente como ustedes, pues están a nuestro alcance? Pues que busquen, que con esa tecnología precisamente, que indaguen, que busquen fuentes confiables, porque así como está esta... plataforma y otras que tienen material de lectura, que pregunten también a sus maestros, a las personas adultas, sobre qué textos les interesa, por qué, que sean como muy exploradores, ¿no? Que no tengan pena, y que eso les va a ayudar incluso con sus mismos compañeros, que otras lecturas, que se compartan, ¿no? Porque pues pueden haber cosas que les gustó a uno y que yo no conozco, entonces también, ¿no?, platicarlo, compartirlo. Entonces, gracias. ¿Algún saludo? Pues a todos los alumnos de secundarias técnicas, a los maestros, pues muchas gracias, que vean la plataforma y que, bueno, que sigan a The Kids Media. Gracias. Gema, se me ocurría, vino hace algún ratito nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien le enviamos un saludo, y tenía una anécdota con nosotros, ¿no? ¿Qué te parecería si ahora la que se alarga un poquito eres tú y te avientas un comercial de Common Lit? Ay, con todo gusto. Pero el comercial, es así, comercial para televisión. Muy bien. Bien, pues no, solo invito a todos los directores, maestros, alumnos que nos exploren, porque pensamos que van a tener una herramienta que les va a servir en muchos ámbitos. Les va a permitir, primero, que sus alumnos puedan ejercitar sus habilidades digitales en un clima seguro, con una plataforma seria y que esté sirviendo para fines académicos. Segundo, les va a permitir que sus alumnos puedan practicar la habilidad lectora, que es absolutamente necesaria para que sean
estudiantes exitosos primero, pero también después para que puedan ser profesionales, que les vaya bien y se sientan contentos con lo que hacen, porque la lectura finalmente es un vehículo de comunicación. Ellos van a poder aprender a expresarse mejor, van a poder aprender a diferenciar distintos contextos de trabajo, en fin, les va a permitir abrir un espectro de vida enorme, tanto ahora que son jovencitos como en lo futuro. Y pensamos que además se pueden beneficiar ustedes como maestros porque pueden tener toda una evaluación sumativa ahí donde puedan trabajar a partir de las estadísticas que nosotros les damos con todas las herramientas que ustedes necesitan lograr, ¿no? La parte de argumentación, la parte de lectura, la parte de síntesis, etcétera. Así que los invitamos a todos los maestros de secundarias técnicas, les repetimos nuestro... Por favor, escríbanos a nuestro email entremaestros@commonlit.org. Incluso si ustedes tienen comentarios, sugerencias de lectura, son absolutamente bienvenidas. Les reiteramos, estamos iniciando en el país, así que nos encantaría contar pues con sus comentarios, con sus sugerencias, con todos los que nos quieran transmitir. Los que estamos detrás de este equipo de trabajo, estamos trabajando duro, conocemos bastante bien, de alguna manera, el país en términos de educación y pensamos que estamos haciendo un trabajo serio, pero los necesitamos a ustedes. No nos dejen solos porque juntos podemos pues traer este granito de arena que hoy les venimos a ofrecer. Tiene 10, ¿va? En el comercial tiene 10, ¿va? Perdón, maestro. Doctora, muchas gracias. Rosa María, muchas gracias por su presencia, jóvenes, muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos viendo aquí en su programa Historias de Nuestra Voz. Esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Profesor. Bueno, pues solo nos resta nuevamente agradecer el esperar que estemos pendientes ahí de Common Lit. Por mi parte, el compromiso, los 6 grupos de español que tenemos, bueno, que tengo, van a estar por ahí. Estamos integrados, ¿verdad? Así que sí, podrán claro. Estar ahí, compartimos grupos, entonces estarán por ahí en historia y en español. Y la promesa de que pues tenemos el consejo técnico próximamente, entonces el socializarlo y el ver cuál es la ventaja que tenemos. Y a través de esta plataforma también que es de GES TV, TV Aprendiendo, seguramente en las escuelas hermanas se interesarán. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto. Denle like al programa, descárguenlo y hasta la próxima. Gracias.